El profesor Urbano Arriaga Mendoza, de la Escuela Secundaria General 1 de la Banda de Músicos Dragones de Jalapa, señaló que el mes pasado tenían una salida programada para ir a Guatemala, pero por cuestiones económicas no se pudo concretar, pues necesitan más de 700 mil pesos para poder viajar, por lo que se reprogramó para el siguiente año. Y en ese sentido, los estudiantes están trabajando por su cuenta para pagar su boleto de avión. Pues yo, como maestro de mis niños, lo más loable que he visto es que los chicos han decidido reciclar la basura de nuestra escuela y estamos invitando a todos los alumnos a que si tienen ciertos materiales para reciclar como aluminio, PET o cuadernos viejos, nos los traigan. Entonces los chicos quieren pagarse su boleto con la recolección de la basura, ¿no? Aunque el alcalde Américo Zúñiga Martínez les ha apoyado, aún les falta mucho, pues apenas llevan recolectado un 15% del total. Sí nos apoyó el ayuntamiento, nos está apoyando y yo estoy muy agradecido con eso. Realmente, si no, los niños no llegarían a eso. Claro, sin embargo, sí quiero decir una cosa, ¿no? O sea, lo que nosotros le estamos diciendo a la gente que nos ha apoyado es que tampoco queremos todo, no del todo, ¿no? O sea, los niños también quieren hacer lo suyo y los padres de familia quieren hacer lo suyo también, ¿no? Si llegara más ayuda, sería genial, estupendo. Y las señoras madres de familia del grupo están haciendo gestión ante estas personalidades. Estamos esperando el apoyo. En ese sentido, hizo un llamado a toda aquella persona que quiera apoyar económicamente a los chicos para poder juntar todo el dinero que se necesita y así puedan viajar al encuentro de bandas que tienen programado. Yo convoco a la gente que nos quiera apoyar, a nuestros dirigentes que quieren apoyar a mis niños, pues la banda de música de nuestra escuela, aunque es grande, está integrada por chicos de un nivel socioeconómico medio bajo, ¿no? Y toda la ayuda es buena, y si ellos hacen el trabajo que están haciendo, pues todo siempre es bienvenido. Claro que esperamos ayuda de más gente. Informó para Oye TV, Telmitzel Miranda.